¿Qué tal, mis amigos tecladistas? Los saluda su amigo el Gallo Cruz. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción de Te Doy Mi Corazón del grupo Mega Cali. Bien, pues primero que nada vamos a hablar de los tonos de la canción. Esta canción se encuentra en la tonalidad de Mi menor. No hay para que le vayan apuntando. Mi menor. Lleva también un Sol mayor. Lleva también un Re mayor. Caer a mi menor. Lleva también en una parte un la y un si mayor. Bien, pues vámonos directamente con la figura principal. La figura principal es algo así. Vamos a hablar rápidamente de los efectos de la canción. Los efectos de la canción, primero, pues lógicamente para acompañar, estoy utilizando lo que es un piano, piano M1, ¿vale? En el efecto de la guitarra, yo le estoy poniendo una guitarra eléctrica y la estoy encimando con una guitarra acústica. Ya juntas sonarían así. Bien. Acá estoy utilizando lo que es un acordeón. El acordeón Gabanelli en samplers, ¿vale? Bien, pues vamos a explicar lo que es la figura principal. Vamos a explicarla paso por paso. Empezamos aquí en el acorde de mi menor. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Recuerden que tienen que repartir todos sus dedos para que les salga bien, ¿vale? Después viene lo que es la figura del acordeón. El acordeón hace esto. ¿Vale? ¿Va de nuevo? ¿Qué hago es esto? Para que le dé un poco de más lujo al acordeón, pero ya es libre de ustedes, ¿vale? ¿Vale? Terminamos acá. El acordeón lo hace doble. Ok, iniciamos acá. Ok.
¿Vale? ¿Otra vez? Y en la segunda parte hace así. Hace esto. Empezamos aquí en el acorde de mi menor. Hacemos esto. Igual que la figura del principio. ¿Vale? ¿Otra vez? Bien. Después entra la letra en el sol. La 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 la. Acordeón adorna así. ¿Vale? Y después da paso a la guitarra. ¿Vale? Estos adornos no son nada complicados, ¿vale? Después, en el coro donde dice te doy mi corazón, necesito tu calma, ahí solamente está haciendo esto. Estamos agarrando lo que es el sol invertido. Y también para acá. Hacemos esto. Ahí es en esa parte donde lleva el re mayor. Sol, re, mi. Solamente una pasadita del re. También por ahí lleva otra parte de la guitarra donde hace esto. Esta parte está en mi menor y la mayor. Empezamos aquí. Después por ahí en el final hace una especie de regreso así. ¿Vale? Va a ser aquí en el acorde de mi, re mayor, do mayor, si mayor.
para pasar nuevamente a la figura de la guitarra. Y la terminación de la canción es en la mayor. Bien, pues eso ha sido todo, mis amigos. Ojalá y les haya sido de gran ayuda. Recuerden, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima.